Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Muy bien, aquí está el vestido que están esperando. Con todo gusto vamos a ver el paso a paso. Vean qué belleza de cuellito. Esta prenda la comenzamos de arriba hacia abajo. Primero un canesú en punto elástico y luego el punto calado en la parte de abajo, que lo hace más liviano y económico, por supuesto. Así que mis amores, les invito a comentar, preguntar, proponer algunas cosas que ustedes quieran en esta temporada y les invito a suscribirse si aún no lo ha hecho, por supuesto, para que este equipo vaya creciendo cada día más y Ideas Crocheritas se ponga mucho más feliz para darle comidas de gatito. Bendiciones y comenzamos. Muy bien, vean qué belleza de cuellito. Me tiene enamorada este cuello. No lo van a ver por primera vez aquí, ya lo vamos a ver un poquito más en algunas otras prendas porque estoy encantada, sí que sí, preciosísimo. Bueno, ya vamos a ver el paso a paso del cuellito y todo en general. Este lo iniciamos con un canesú en punto elástico, todo el canesú es punto elástico. Mayor es el canesú, o sea, más vueltas, dos o tres vueltas, mayor es la talla. Vamos a agregando puntos en las mangas y en la parte del pecho. Y espalda, por supuesto. Y así vamos creciendo este canesú preciosísimo. Necesitamos 8 botones en este caso. Este es talla mediana. Yo lo he reducido un poquitín en la cintura. Y luego le agregamos el punto calado preciosísimo. Sí, muy, muy bonito. Vean qué belleza de punto. Lo que hace un vestido que sea liviano en la parte de la falda. Y precioso. Me preguntan, ¿qué utiliza usted en la parte de abajo? Bueno, yo uso el fustán en agua, como le conocen en algunos lugares. Este en este caso es reducido nada más en la parte de atrás. Y ustedes lo hay algunos que, por cierto, son como pantalón, no son como pantalón, son como fustán short, digamos, para usar los pantalones tejidos calados. Preciosísimo. Esto los consiguen en las tiendas de ropa interior. Este es, por cierto, de Victoria, que es muy bonito. Bueno, esta puntadita la vamos a ver también. Todo esto se los comparto yo, el punto. Cuando vamos a comenzar la puntada, en pantalla les voy poniendo el punto, ¿ok? Bueno, este vestido tiene 650 gramos para talla mediana y es bastante largo. Y a mí me gusta usar estos conos que son 100% algodón, pero un poquito rústicos, aunque si se lo va a comprar físicamente, le pide a la persona que le permita tocarlo y que sea sedosito, que sea más suavecito. ¿Ven? Este pesa 800, 780 gramos. Ellos dicen 800, pero ahí está menos. 780 gramos, o sea, quedaría un poquito de este material, sobraría para talla mediana. Para talla grande, ese sería suficiente, un cono de estos. En Amazon se pueden conseguir por $16 y más el envío. Yo les puedo poner el enlace si ustedes lo desean y si no, compran madejitas así. Este es muy bonito, si lo conocen, pero es acrílico. Este es algodón y es muy bonito. Tiene una sedosidad interesante, muy bonita, como el hilo de leche. O los que ya conocen, Sinfonía, aunque me dicen que a veces es un poquito pesadito. Pero este es mucho más caro. Este casi vale lo mismo que este rollo. ¿Ven? Para un ganchito número 4. Antes de que se me olvide, un ganchito número 4. Y si quieren utilizar bambú, perfectamente. Eso sí, si van a utilizar un tipo como bambú o seda, entonces dejan 2 hileras menos que lo que mide su bajo detalle. ¿Por qué? Porque como él es un poquito sedoso, el peso de la falda hace que se le baje un poco. Entonces queremos dejar un poquito arriba de la cintura para que cuando se baje con el peso de la falda quede exacto en la cintura si es un poquito sedoso. Este es, mira, magenta precioso. También lo venden en Amazon así en rollitos. Este es un demis, preciosísimo. En negro lo hacen en blanco, preciosísimo. Vean en blanco qué bonito se vería en blanco. No me lo puedo imaginar. Si lo hacen, me lo ponen en Instagram o en Facebook para verlo cómo se le ve. Así que mis amores, con esto comenzamos. Espero no me falte nada. Un besote y comenzamos. Muy bien, vamos a hacer cadenitas. Sí, simplemente cadenitas. Tienen un orden de división y todo eso.
Y se los voy a decir ahora para repetírselos en un momento también. Si usted hace la cantidad de cadenitas que haga, se lo pone en el cuello y dice yo lo quiero un poquito más holgado, lo hace un poquito más y después comenzamos a dividirlos. Puede que le tenga que quitar un poquitín o que tenga que agregarle un poquito más por la división del canesú. Por la división del canesú tenemos que dejar el orden de la cantidad de puntos. Así que voy a hacer 64 cadenas, igual a 37 centímetros, allá se los pongo, 64 cadenas igual a 37 centímetros y talla mediana, esa es la medida. Para talla más grande me dejan 6 puntos más, más grande 6 puntos más, 6 puntos más, más y más por talla. No podemos dejar solamente un centímetro más. ¿Por qué? Por la cantidad de puntos que necesitamos para la repartición del canesú. ¿Ok? Solo 6 puntos más. Yo le voy a indicar. ¿Ok? Vamos a hacer aquí cadenitas. Como la hayan aprendido a hacer. Vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a dejar 10 para mí en el frente. ¿Sí? Y el 11 lo marcamos. Pero voy a hacer una más para que me quede ahí libre para marcar. En el 11 ponemos la marquita. Sí. En el caso de las tallas más grandes, ponen la marquita en el 12. Están regalando un puntito más que yo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora aquí tenemos una libre. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 libres. ¿Ok? Aquí tenemos el 11. Hago una más para que me quede el campito. Y marcamos. Así. 10 para el frente. 10 para el brazo. En este caso, izquierdo. ¿Sí? Libres. Y marcamos en el 11. Y ahora tenemos aquí una, 2, 3, 4, 5. Y así voy a hacer 20. ¿Por qué 20? Porque es un canesú rectangular. Y tenemos que dejar el doble de lo que hemos dejado en los brazos y el frente. El doble. Entonces 20 puntos libres. ¿Ven? Aquí se lo tengo un poquito adelantado. Aquí lo tenemos un poquito adelantado. Entonces más. 20 marcamos en la 21. 20 puntos libres. Marcamos en la 21. No lo contamos y volvemos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marcamos en el 11. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué 9 y no 10? Porque ahora vamos a dejar un punto. A ver. No se me enreden estos hilos. Porque ahora vamos a dejar un punto. En el momento que subimos las cadenitas, ahí tenemos 9, confirmando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Ahora hacemos las 3 cadenitas de subida. 1, 2 y 3 cadenitas. Lazamos el hilo y vamos a donde tenemos la uña, que es la 9. Entonces ustedes pueden ver aquí. Tenemos 2 puntos, 3, 9 y 10 puntos. ¿Ven? Ahora, como en la marquita me queda un poco incómodo, pues vamos a quitar la marquita un momentito, solo un momentito. Y vamos a hacer aquí 5 puntos. En la 11. Hacemos 5 puntos. Ya verán qué canesú más interesante. No tiene cadenas aquí. No tiene cadenas. No. En ningún momento después de aquí. Después de estas que he hecho. Bueno. Bueno, para subir sí, ¿verdad? Ok, aquí tenemos. Este punto no se incluye. Aquí tenemos 4 y 5 puntos. En el mismo punto. ¿Sí? Y ahora continuamos. Punto a punto en punto alto. Por él meter tantos puntos aquí queda un poquito ajustado, pero que no les falle. Ya volvemos a contar 1, 2
Esta es la marca principal. Y esas rosaditas son las marcas para el futuro. Aquí tenemos 5 puntos, ¿ven? 5 puntos. 1, 2, 1, 2 y marcamos en el medio. Sí. Es importante para la segunda vuelta. ¿Ok? Vamos a continuar aquí haciendo los 10 puntos. 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos libres. Volvemos a llegar a la marquita. O tallas más grandes, 11 puntos libres. Más grandes, 12 puntos libres y marcan en el 13. Voy a quitarla para que me quede más fácil de nuevo y vamos a hacer aquí en el 11. Vamos a hacer 5 puntos de nuevo, 5, 3, 4, 5. Buscamos el siguiente que se ve ahí como apretadillo y hacemos un punto y continuamos ahora por 20 puntos. Atrás tenemos 20 puntos, ¿ven? 10 puntos libres, en el 11 hacemos el aumento, 10 puntos libres, en el 11 hacemos el aumento, ahora 20 puntos. En el 21 hacemos el relleno y igualmente 10 puntos, lo mismo que del otro lado. Frente izquierdo, frente derecho. Bueno, entonces voy a continuar así para rellenar un poquito más. Entonces marcamos aquí en el 20, en un momentito. Que no se les olvide poner las marquitas, tanto la de abajo como la de aquí. Tenemos los 5 puntos, 1, 2, 1, 2 y en el medio marcamos. Esto lo he llevado así para que no se olvide el centro de donde vamos. ¿Ven? Bueno, entonces así lo voy a continuar y vamos a dejar este de ladito y creo que ha quedado clarillo, ¿verdad? 5, perdón, disculpen, 10, 10, 20, 10 y 10, ¿verdad? Estamos ahí en los 10 y si los contaban sabían que habían 10. Ok, bueno, llegamos a la parte final aquí, último puntito. En el último puntito, así llegamos y hacemos un punto alto y nos aseguramos. Es importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y también que no se olvide la marquita. Aquí se las pongo porque ya en la segunda no es tanto. En la tercera es que tenemos que ver la dirección. ¿Ok? En la tercera es que tenemos que ver la dirección. Así que bueno, vamos a hacer algo tan simple. Es que ustedes van a ver qué belleza de canesú cerrado. Cerrado me refiero a punto cerrado, ¿verdad? Una cadenita. Volteamos el tejido y ahora vamos a usar los puntos rasos. Sí, de eso se trata este canesú. Aquí tenemos doble punto raso. ¿Ven? Tenemos el del frente y el de atrás, el que está al lado nuestro, ¿verdad? Así. Ok, vamos a usar solo los frentes. Solo los frentes. No nos vamos a cambiar de idea. Ahí vamos a hacer punto bajo. Esta segunda hilera es así. En la tercera hay un cambiecillo pequeñito, pero no nada así, usando el punto raso pero en punto alto y aquí los aumentos. En este caso, en esta no hay aumentos, así de fácil. Vamos, ve, aquí tenemos, ya llegamos a la esquina, aquí está la marca. Aquí simplemente seguimos punto a punto.
punto a punto, en punto bajo, puntos rasos del frente. ¿Ven? Y va a tener como que un sufrimiento pequeño, él como que se quiere recoger, ¿sí? Porque estamos haciendo una segunda hilera sin hacer aumentos. Pero en la próxima se acomoda. Después se tiene otra vez lo mismo y en la próxima se acomoda. Así se va a ir este canesú en esta segunda hilera, ¿sí? Bueno, y en la cuarta y así. De una por medio vamos llevando ese... Ven, ya vamos llegando a la próxima marquita. Es que es esto. Para que quede claro, no hay aumentos en las esquinas. Aquí volvemos a llegar a la esquina, pero simplemente continuamos en punto bajo todo el canesú. ¿Ven? Bueno, así le voy a continuar hasta el final. Muy bien, ya sí nos va quedando ya en la segunda vuelta, que casi lo mismo porque es una vuelta en punto bajo. Así que bueno, aquí terminamos en el último punto también. Y en el punto de cadena, tomamos un ladito de la cadena y nos aseguramos de que tengamos aquí, en este caso ya serían los 10 de antes más estos dos, serían 12 puntos. Si los cuentan, tienen que tener aquí 12 puntos. ¿Ven? 12 puntos. Ok. Una, dos. Siempre me gusta así la tercera, así. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a utilizar los puntos rasos. Siempre va a estar así, a menos que quieran cambiar la puntada en alguna parte de la prenda, ¿verdad? Pero bueno, así lo vamos a llevar. Es una técnica distinta, bonita, elástica y así. ¿Ok? Punto a punto, en punto alto, así de punto raso. Sí, vamos a llegar aquí a la esquina. Bueno. Aquí nos estamos aproximando a la esquina o estamos casi en la esquina. Esta es la dirección en la que tenemos que hacer el aumento. De nuevo, los 5 puntos. Aquí, entonces, aquí tenemos que estos dos puntos, este es el primero y aquí el segundo. Así que en el medio, que sería este, ¿verdad? Este, en esta dirección, vamos a hacer aquí 5 puntos. 1. 2, 3, 4 y 5. También usando el punto raso, siempre. Y ahora continuamos punto a punto, en punto alto, hasta la próxima esquina y volvemos a repetir lo mismo. ¿Cómo sienten este canesú hasta este momento? Sé que ya estamos iniciando, pero es importante saberlo si no se han perdido por ahí. Cualquier cosa me consultan. También en pantalla les pongo detallitos. Bueno, ya hemos llegado prácticamente a la próxima esquina. Aquí vamos a rellenar este que falta y este otro. Por eso les pongo marquita. ¿Ven? Porque no tenemos el aumento en la 2, ni en la 4, ni así. Ni en los puntos bajos no van aumentos. Estamos en esta dirección y aquí hacemos los 5 puntos. 1, 2, 3, 5. Y continuamos en punto alto y de nuevo volvemos a repetir lo mismo en cada esquina. En cada esquina de las marquitas volvemos a hacer lo mismo, tener el ojito de ver la dirección para los aumentos. Esto es todo. Vamos a ir hasta el final y después nos regresamos de nuevo en punto bajo. Así es. Bueno, ya estoy aquí casi en el final. Y se me olvidó mencionarles que movemos la marquita cuando marcamos aquí el 5, 1, 2, 1, 2 y marcamos en el 3,
Esta marquita se va moviendo hacia arriba con esta, la hilera de punto alto. Bueno, llegamos entonces al casi último punto. Aquí tenemos los puntos de cadena. Igualmente, vamos y hacemos ahí el último punto. Ahora, una cadena y vamos a repetir la 2. La 2. Vea qué rapidito. Ya estamos aquí para repetir la 2. Exactamente. No hay variable. Así. Punto bajo usando los puntos rasos del frente. Así. De fácil. Ya estoy aquí repitiendo la número 2. Bien. Pasamos aquí cerquita de la marca, sí, igualmente, sin hacer nada, sin hacer nada. No les va a afectar porque ya vieron que las esquinas se forman bien bonitas. No con una esquina tan esquina porque no tiene cadena. Si aquí hacemos una cadena, entonces la esquina queda como más con piquillo, pero no necesita, no lo necesita. También me encantan los canesús rectángulos porque nos dejan las manguitas un poco más a nuestra medida que el canesú cuadrado. El canesú cuadrado es bonito en ciertos materiales y cosas así o proyectos, pero nos dejan las mangas bastante grandes. Bueno, entonces estoy repitiendo la 2. La que sigue estaríamos repitiendo la 3 y así hasta llegar a nuestra sisa. Bueno, tanto en el cuello, aquí también se los tengo adelantado, tanto en el cuello como, ¿verdad?, en el cuello agregamos 6 puntos más, marcamos uno más que Jenny, ¿verdad?, uno más que yo, uno más. ¿Lo quiere más holgadito? Bueno, hacen 6 puntos más y marcan en el siguiente, no en el 11 como yo, marcan en el 12 o en el 13 o en el 14 y van así agregando, pero con el cuidado, les recuerdo, con el cuidado de que lo que ponemos aquí, 1 o 2 o 3 puntos, tenemos que poner el doble en la parte de atrás. Muy bien. Entonces, ve que me gusta más, es que el rectángulo me gusta mucho más por esto, porque aquí nos cumple el frente y nos cumple la espalda y las manguitas no quedan tan grandes. Pero allá hay gusto cada quien. Bueno, aquí ya estoy en la hilera número 18. En la 18, haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo de los usando los puntos rasos en el frente y todo eso, y nos queda este efecto. Me encanta. Me encanta ahí y que nos va a ayudar para el futuro a hacer lo de poner otro hilo o poner la pelusa doble capa, como le quieran llamar. Así que bueno, aquí estamos en la hilera 18 y tenemos 18 centímetros, un poquitito más, pero 18 centímetros, porque cada hilera, como tiene el punto bajo, ¿verdad?, ya incluido, vamos agregando, bueno, que casi 2, pero como se recoge entonces ahí. Pero bueno, estamos bien con 18 hileras, estamos muy bien. Entonces así vamos a dividirlo. Sí, vamos a sacar la boca manga, es que yo ando media perdida, así. Ok, voy a terminarles aquí, estoy en la 18, vamos así. Aquí estoy en la 18. Número 18. Y ahora, bueno, que la señorita Luisa dice que es talla más grande y que quiere más. Bueno, agrega una más. Disculpen. Bueno, una de grande y una pequeña más. Si lo quieren hacer las bocamangas en la de grande, está bien. Yo aquí voy en la pequeñita, en la bajita, en esta bajita. Este canesú no tiene restricción en que diga, tiene que hacer las bocamangas en la pequeña, en la de punto bajo, cuando vamos en la de punto. Tiene que hacerla en la de grande. No,
Pueden hacerla en aquí, pueden hacerla aquí. Pero una talla mayor, o sea, una sisa mayor para una talla más grande, bajan dos más o una más, como quieran. El punto es llegar aquí a la esquina exacta. Ahí está la marquita, ¿recuerdan? Ya no hacemos, no continuamos. En mi caso voy a hacer 10 cadenas. Tampoco necesita orden. Tampoco necesita orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Pueden hacer 11, pueden hacer más. Voy a hacer 12 para que me quede un poquito más holgadito. Es que me da miedo que la manguilla me quede grande, por eso. Muy bien. Vamos hasta acá, hasta aquí. Hasta la siguiente esquina. Vea que aquí estamos tejiendo. Y ahora salto hasta aquí. No voy a hacer nada aquí porque aquí está la manguita. ¿Ven? Ay, chiquillos, es que ven qué fácil. E igualmente en este y también usando el punto raso, que vamos a continuar con la misma técnica. La misma. Vamos a continuar todo así. Yo pensé hacer cambios después de esta, pero no lo vamos a hacer. Así que bueno, aquí me voy en punto bajo, igualmente la misma técnica. Toda la espalda hasta aquí. Hago las mismas 12 cadenas, 10, 8, como ustedes quieran. La manguita, el pecho, el busto, así, más holgadito. Bueno, ya aquí rellené en punto bajo y hice las 12 cadenas. Y vamos hasta aquí y les doy el contorno de busto. Vamos a ver. Yo más o menos me conozco y sé lo que hay por ahí, pero vamos a medirlo y corroborar, ¿ok? Entonces, en la marquita, la de la marquita, igualmente usando el punto raso por detrás. Por el peso del tejido se me estira un poquito, pero después se van a acomodar. Recuerden que es un punto elástico. Es un tipo de punto elástico, así que voy a continuar así hasta el final. Y les mido el contorno, o ya se los voy a medir. Ya les dije que en este clic le vamos a medir el contorno de busto. Y es ya, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuánto nos ha quedado aquí de busto. Con las cadenitas y el tejido sin estirarlo. Vamos a ver. ...92 centímetros de busto. Recuerden que todavía tenemos que hacer el bordecito y que es punto elástico. Él aquí está relajado, no estamos estirando nada. Entonces va a ceder allá más o menos con ya el bordecillo y todo eso, por ahí de 100 centímetros. Pero cuando agregamos, para tallas mayores, agregamos una vuelta más, esto es mayor, ¿verdad? Por supuesto. O hacen más cadenas si quieren, pero yo prefiero que hagan más vuelta, que gastan un poquito más de material, pero que hagan más vuelta para que la manga no le quede tan grande. O que no le quede así muy grande. Así que bueno, vamos a continuar hasta el final en punto bajo. Y ya se me imaginan que la que sigue es punto alto. Sí, así es. Bueno, así continuamos. Llego como siempre casi al último punto. Siempre me gusta repetir esta parte. Y el punto de cadena, sacamos ahí un hilito, una hebra. Y hacemos el último. 1, 2, 3. Y vamos a continuar la misma técnica. Bueno, aquí llegamos a las cadenitas, las 12 cadenitas que he hecho yo. Puede que usted haya hecho menos o más. Así que bueno, así vamos a rellenar estas cadenitas en punto alto. Y voy a usar el puntillo como el hilillo del frente nada más. O sea, una hebra del frente nada más. Así. Así que vamos a continuar este canesú así, el largo que ustedes quieran. Bueno, aquí estoy en la vuelta número 16 después de la sisa, o si la contamos así grandes, 8, pero como son la del puntito bajo y la del punto alto, pues estoy en la 16, en la de punto bajo, igual a 12 centímetros. Lo que quiero aquí es cubrir el busto y ya comenzar a hacer un poquito de disminución, luego la puntadita que le quiero agregar en la parte de abajo. Entonces aquí llegamos al último puntito, punto bajo, 1, 2,
tres cadenitas y vamos a hacer la misma puntada, misma, nada más que un poquito disminuida. Vamos a hacer así. La cadena, un punto, dos, y en el número 4, medio, en el número 5, medio. Y ahora lo cerramos juntos. Entonces, esos dos puntos lo estamos pasando a hacer un punto. Y uno, cada tres puntos. O sea, tres puntos libres. Dos, tres. El 4 y el 5 cerrados juntos. Y así, cada tres puntos. Esto es completamente opcional. No tienen que hacerlo si no lo quieren. Si lo quieren más ajustado, lo hacen más seguido. Si lo quieren más sueltito, más distantes. Bueno, aquí tengo la última disminución. Y 1, 2, 3 y han quedado 4. Está bien. Esto no tiene que tener un orden especial o específico. Aquí vamos a hacer una cadenita y nos vamos a regresar con la misma puntada. Con la misma puntada. Punto bajo. Igualmente. Aquí vamos a llegar a la disminución y vamos a hacer lo mismo. Pero está el de arriba. Les va a quedar así, ¿verdad? Estas tres como que cuatro partecitas. Entonces vamos a tomar igualmente el punto raso de atrás y el punto, y si quiere bajamos un poquito más, tomamos esos dos, pero también en la parte de atrás. Y continuamos igual. Igual, vamos a llevar la misma puntada, nada más que aquí hemos hecho disminución. Aquí tomamos igualmente dos, pero la parte de atrás. Y así nos vamos a regresar. Entonces, en la próxima, yo voy a ir marcando y les voy a indicar cuántas disminuciones vamos a hacer, que no van a ser muchas porque es cada tres puntos. La próxima no hago disminución, la próxima de punto alto. La siguiente, sí. O sea, de una por medio de punto alto. No vamos a hacer disminución en los puntos pequeñitos. ¿Bien? Bueno, entonces así vamos a continuar este proyectito. Ya casi regresamos. Bueno, hice 12 vueltas más después de la disminución. Estoy en la de punto alto. Y para que tengan una idea de cuánto hemos desarrollado después de la sisa, 23 centímetros. 23 centímetros como el bajo detalle. Y le vamos a hacer ahora lo contrario. Entonces aquí hicimos solamente una de reducción. Y eso a mi gusto. Puede que no le haga nada. Puede que le haga más seguido, más bien. Y estoy aquí en la de punto alto y vamos a hacer ahora lo contrario. Vamos a hacer aumentos, pero ya no utilizando los puntos rasos. Ya cambiamos la puntada. Así que aquí tengo una cadenita y aquí en el primer punto vamos a hacer dos puntos. En el siguiente, punto normal. Y en el siguiente, dos puntos. Lo voy a hacer bien voladito, así. Ahora, si saben que tienen un poquito más de cadera, yo no tengo mucho, pues hacen aumentos de uno a uno, en cada uno, ¿ok? Hacen aumento en cada uno. Ya si quieren un aumento extremo, pues tendrían que hacer tres puntos en cada uno. Ahí tenemos uno y aquí tenemos que hacer dos. En el siguiente, uno y en el siguiente, dos. ¿Ven? 2, 1, 2, 1, 2, así. Entonces, al final, si le tengo que quitar o agregar, porque estoy buscando puntadas y quiero ajustarlas a ellas, ya el aumento que tenemos, ¿verdad? Ya sea múltiplos de 6, de 4, la puntada que elijamos. No sé si van a hacer la que yo estoy haciendo o van a agregar la que ustedes quieran hacer, encontrar en Pinterest, ¿verdad? Pero aquí tenemos una base. Contamos los puntos y todo eso. Así que vamos a continuar. Muy bien, ya le hice los aumentos, ya conté los puntos y ya me encontré una puntada preciosa que les quiero compartir en este momento en pantalla. Eso sí,
Podemos ver ahí que ella tiene sus múltiplos, ¿verdad? De 7. Pero yo se los voy a adaptar a múltiplos de 5. Primero, quedamos con un poquito más de aumento y nos queda más fácil. Más fácil, 5 más 5 más 5. Eso sí, eso sí. Por ejemplo, yo aquí tengo 185. Está bien. 180 no. ¿Por qué? Porque nos quedarían arquitos de 5 en juegos, o sea, pares. 2 y 2 y 2. Necesitamos los arquitos impares. 11 arquitos. 13 arquitos, 15 arquitos. No podemos quedar con arquitos en pares, o sea, 2, 4, 6, así no. Tenemos que quedar con arquitos impares por el juego que lleva la puntada. Así que bueno, aquí tenemos 185, pero en los bordecitos tiene que quedar uno más, así que lo vamos a meter aquí. Si ya tiene 186, entonces no hace este. Si ya tiene el uno más. Solamente, o sea, vamos a dejar los múltiplos de 5 más 1. ¿Okay? Así que aquí vamos a dar la vueltita del tejido. Así. Vamos a hacer una cadenita y en el mismo punto vamos a poner un puntito bajo aquí y vamos a comenzar haciendo un arquito de 6. Así comienza la puntadita. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas y 1, 2, 3, 4 y en el 5 hacemos un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. En el 5 hacemos un punto bajo y volvemos a repetir la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. En el 5. Así de fácil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Y en el 5. ¿Ven? Entonces, aquí vamos a tener punto calado. Aquí vamos a tener punto cerrado, calado, cerrado, como lo está indicando la puntada. ¿Qué les parece? Eso es lo que tenemos que buscar. Arquitos impares. Por ser abierto e inicio y final. Bueno, aquí ya les hice todos los arquitos, ¿verdad? Arquitos de 6, de 5, de 6, de 5. Comenzando con el primer arquito de 6. E hice dos puntos aquí, aunque sean en el mismo punto. Y aquí me ha quedado uno en cada punto. Porque posiblemente, no posiblemente, tenía un punto más. ¿Ok? Así que aquí tengo este primer punto. Bueno, este arquito de 5, este punto. Y aquí para que quede parejito, pues lo vamos a llevar así. Ya que tenemos dos allá, dos acá también. Aquí vamos a levantar una, dos, tres cadenitas. Y ya volteamos el tejido. Y en este punto vamos a hacer un punto. Este es por el borde. Un punto alto. Ahora vamos a entrar al arquito de 5 y lo vamos a rellenar con 5 puntos, ya sea un punto en cada. Vamos a ver, este no es el frente, así que como quieran hacerlo, por fuera o quieran hacerlo fijo. Así vamos a hacer aquí 5 puntos altos. 2, 2. Y aquí tenemos el número 5 dentro del arquito. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Ahora, 1, 2, 3 cadenitas y vamos a este arquito. ¿Ven? Este arquito hacemos un punto bajo. 1, 2, 3. Y en el próximo arquito vamos a rellenarlo con 5 puntos. Sí, aquí tenemos este relleno, este de arquito, ajá, y aquí tenemos que rellenar con 5 puntos. 5 puntos, 1, 2, 3. Vamos al arquito más grande. 1, 2, 3. Y vamos al arquito más pequeño y rellenamos con 5 puntos altos. De nuevo,
5 puntos, 1, 2, 3 cadenitas, así debemos de terminar. Y 1, 2, 3 cadenas, y aquí vamos a hacer 2 puntos, aunque el diagrama dice un punto. Pero hemos dejado aquí 2 puntos de inicio, entonces está bien para el borde. ¿Ok? 1, 2, 3, volteamos el tejido. Y en la puntada dice 3 cadenas más para ir hasta aquí. Pero como aquí tenemos otro punto, nos queda mejor así. Un punto más y de nuevo 1, 2, 3 cadenitas, bajamos aquí. 1, 2, 3 cadenas y aquí rellenamos los 5 puntos igualmente. Cuatro, cinco. De nuevo, una, dos, tres, punto bajo. Una, dos, tres, cinco puntos altos. Aquí de nuevo. Vean qué belleza, vean qué belleza. El canesú, facilísimo, muy elástico, me encanta cómo queda. Y esta puntada que les he buscado, bien bonita, preciosísima. Bueno, entonces así vamos a continuar. Y ya venimos por la tercera. Aquí relleno los 5 puntos que pertenecen aquí. Y más esos del borde, que lo vamos a ir dejando así. Ya los iniciamos así, así van a continuar. Quedaría uno, pero yo dejo dos. Uno, dos, tres cadenitas y aquí volvemos a rellenar estos puntos y esta es prácticamente repetida excepto que tenemos un piquillo y ya casi volvemos a comenzar la puntada de nuevo. Aquí tenemos que hacer un piquín, una, dos, tres. Vamos al punto bajo. A mí me gusta cuando voy a hacer piquillo un punto deslizado. Una, dos, tres. Y volvemos a entrar aquí. Es para no dejar como que mucho ahí, mucho hilo. Y también un punto deslizado. Una, dos, tres. Y volvemos a rellenar los 5 puntos. Tenemos los 5, 1, 2, 3 y volvemos a repetir lo mismo. En este caso yo hago así, ustedes pueden hacer punto bajo si lo quieren. 1, 2, 3 y volvemos a entrar. 1, 2, 3 y así vamos a ir. Esta es la última, ya casi venimos para repetir lo mismo pero en diferente posición. Bueno, así vamos hasta el final con este. Son 3, siempre van a ser aquí 3. Muy bien, final de la 4, ¿verdad? Los arquitos 1, 2, 3 y 4. Y la 5 es una basecita para comenzar de nuevo. Aquí terminamos con los 2 puntos de siempre. Una cadenita. Volteamos el tejido y en el siguiente punto, un punto bajo. Y aquí ahora va a ser un comienzo contrario. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Vamos al primer punto, punto bajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos hasta el otro lado. Aquí ya comienza, esta es la basecita de aquí, de la primera. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora es muy fácil de recordar porque donde está el calado van las seis, las cinco, cinco cadenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Disculpen, cinco cadenitas. Y donde está el relleno, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas y así vamos a hacer
toda esta hilera de la número 5. La número 6 se repite, que sería la 2, pero relleno punto a punto. Final de la 5 y base. 1, 2, 3, 4 en el 5, punto bajo, y en la cadenita, punto bajo. Ahora 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Los dos puntos de siempre, 1, 2, 3, bajamos, 1, 2, 3, y aquí vamos a rellenar estos puntos. Sí, los 5 puntos, pero los quiero rellenar. Bueno, esto es un gusto mío, ¿verdad? Quiero rellenar puntito a puntito que me quede cuadrado. O, bueno, parejito. Prefiero así. Ya el inicio lo voy a dejar así, está bien, pero esta la quiero dejar parejitas. Ahí. Tenemos aquí el 5. A ver, este me ha quedado un poquito apretadillo, pero tratemos de rellenar los puntitos así. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Volvemos a bajar. 1, 2, 3. Y volvemos a rellenar por donde nos quede más fácil, pero prefiero que los puntos queden fijos. Yo. Estos son cositas que las pueden hacer como quieran y no les va a alterar el tejido. Eso sí, el acabado es distinto. 1, 2, 3. Y volvemos a repetir lo mismo. Entonces vamos a continuar así. ¿Ven? Ya aquí tenemos este. Yo prefiero así. Y tres veces. Lo mismo, tres veces. Y después volvemos a intercambiar la forma como lo vamos haciendo. Vean qué bonito que ya se va acomodando. Ya se comienza a notar los cambios, ¿verdad? Bueno, entonces aquí terminamos los últimos 5 puntos. Y los dos de siempre que llevamos aquí. Los dos de siempre que vamos a llevar aquí. Siempre en el borde. 1, 2, 3. Y aquí tengo que rellenar todos los puntitos. 1 a 1. Y terminamos el número 7. Que en este caso aquí quedan 7 por los dos del frente. 7, 3, 6 y 7. Y volvemos a repetir. 1, 2, 3. ¿Verdad? Que ya esta está más que clarita. 1, 2, 3. Y volvemos a rellenar los 5 puntos. ¿Qué nos van a quedar aquí? Bueno, me emocioné tejiendo. Es muy fácil, es muy rápido, económico. Y entonces me hice un vestido. Porque mi plan era como unas dos para hacer como un blazercito o así. Pero le saco más provecho a un vestido. Ya que me encanta la parte de arriba. Así que bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 franjas de motivos. Igual a 47 centímetros. Y aún nos faltan 6 vueltas más, 6 hileras más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras más están en el diagrama que se los comparto un momentito por ahí. Ok, estamos en esta, estoy en esta de piquito, la última. Y igualmente vamos a hacer los arquitos, pero todos de 5. Así que así vamos a hacer una, volteamos el tejido y un punto bajo. Aquí un poquito más de luz y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Y vamos hasta el final. Aquí la puntada lo dice distinto, que debería estar aquí, pero si tuviésemos los aumentos, no hicimos los aumentos. Yo lo continué así de 5 puntos. En la puntada hay de 7 cuando si necesitan hacer aumentos, que se hacen en la segunda, 2 aquí y 2 aquí, quedan de 7. Pero yo no lo hice. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas y vamos hasta aquí. Así vamos a ir hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya venimos con las conchitas. Aquí
tenemos las últimas 5 cadenitas y punto bajo y punto bajo en la cadenita para dejarlo parejo. Esto es porque llevamos un borde. 1, 2, 3 y voy a hacer 4 cadenitas. ¿Sí? Vamos a voltear el tejido y vamos a hacer un punto doble alto aquí. La puntada no lo indica, pero nos tenemos que ajustar a la necesidad de lo que, del trabajo del proyecto que estemos haciendo, ¿verdad? Así que bien, aquí vamos a hacer nada más una cadenita y vamos a hacer aquí estos puntos que van en punto alto, normal, normal. Dos puntos, dos cadenas. ¿Ven? Dos puntos, dos cadenas, dos puntos de nuevo. Ahora, para venir a este otro arquito, 1, 2, 3, 4 y volvemos a repetir. 1, 2 de nuevo. ¿Ven? Simple, sencillo, así lo está pidiendo, así vamos a ir. Esta es la forma como lo vamos a hacer. Ya en la próxima va acostadito aquí. Va a ser de un poquito diferente. Así que dos puntos, dos cadenas, dos puntos. 1, 2, 3, 4. Y vamos al siguiente arquito. Aquí todos van rellenitos. 1, 2. Así hasta el final. Muy bien, nos tiene que quedar así. Entonces, en cada arquito, una conchita de 2 y 2 y 2. Aquí terminamos entonces con una cadenita y recuerden que es punto doble alto solamente por esta vez. 2 aquí. 1, 2, 3 cadenitas. Punto alto. Acomodar el tejido que ya pesa para este lado y volvemos y entramos aquí. ¿Sí? Está pidiendo aquí 1, 2 cadenitas y vamos aquí con lo mismo. Dos puntos, dos cadenitas, dos puntos. 1, 2. Punto bajo. 1, 2. Volvemos a repetir. 1, 2. 1, 2. Una, dos. Y volvemos a bajar. Así. Terminamos con puntos dobles. Subimos 3 cadenas. Punto alto. 2 cadenitas, hacemos este, 2 cadenitas, punto bajo y de esta manera vamos a... Se ve bonito, vean, se ve bonito el bordecito, como todo lo tejido. Terminamos aquí con 2 cadenas también, igual que el inicio y 2 puntos altos. Solamente aquí era doble alto por lo que teníamos que hacer. Bueno, entonces ahora 1, 2, 3 cadenitas y otra vez, estos siempre van así. Ok, aquí está pidiendo que sean 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas y el mismo. Esto lo repetimos 3 veces. 1, 2. Y lo que varía es esta partecita aquí. 1, 2, 3. Por ya tener aquí un punto bajo. 3 cadenitas y vamos aquí al punto bajo de nuevo. 1, 2, 3. Y este es el mismo. 1, 2. ¿Ven? Así. ¿Ok? Entonces vamos a continuar así. Esta cuarta. 1, 2, 3, 4. La quinta y la sexta son un poquito distintas.
Vean qué bonito que se ve. Me gusta mucho. Queda con un poquito de campanita, precioso. Ok, aquí vamos a hacer entonces, ya terminamos esos dos últimos. Después de ella, tres cadenas. Y ahora una, dos, tres cadenas. Un punto alto. Y aquí está pidiendo dos cadenas. Una, dos cadenitas. Y vamos a este primer punto. Bueno, no primer punto, disculpen. Después del segundo punto sería un punto. Y dentro de ella vamos a hacer tres puntos. Uno, dos, tres puntos. Y aquí fijo un punto. Ahora una, dos cadenitas y vamos hasta el otro lado. Igualmente repetimos lo mismo. Uno de fuera, tres de la parte de adentro, dentro de la conchita, y uno de fuera. O sea, cinco puntos en total. Y volvemos una, dos cadenitas y volvemos a repetir esto así. Bueno, aquí les acabo esta vueltita, hilera, que sería en este caso, dos cadenas y estos puntitos de siempre, dos cadenitas y estos puntos de siempre aquí, una, dos, tres cadenitas y aquí hacemos este, que sería el último, esta sería la última vuelta, una, dos cadenitas y ahora un punto alto es todo lo que está pidiendo. Un punto alto en cada punto de los cinco puntos que tenemos abajo. Eso es todo lo que está pidiendo. Una, dos. Es probable que al final, cuando hagamos el borde, le vaya a hacer un detalle ahí más en esta partecita. Entonces, esto es lo que está pidiendo. Un punto alto en cada punto. Así. Entonces así nos queda la puntadita de final, que tiene un poquito de vuelo. ¿Ven? Se puede salir de aquí de la línea. Bueno, ya les termino esta última y vamos a comenzar a hacer el borde. Entonces terminamos aquí el último puntito. Y me gusta en la esquina normalmente hacer esto una cadenita nada más. Y vamos al centro del punto. Y ponemos y hacemos un punto bajo, vamos en la peguita del punto y hacemos un punto bajo. Así vamos a ir en el medio un punto y en la peguita otro punto. ¿Ven? Ahí tengo un gatito ronroneando buscando cariño, pero ya le he dado cariño tanto y todavía quiere más y más y más. Así estamos con este gatito. Ok. Entonces así vamos a continuar todo. Aquí tenemos que hacer esquina. Ya venimos en un momentito aquí. Por cierto, ¿en dónde comenzamos? Yo creo, no. Tenemos que venir hasta aquí, en el canesú. Bueno, continuamos. Bueno, ya aquí he terminado todo de punto bajo. Va a quedar así, irregular, porque estamos en la primera línea. No se preocupen. Aquí tenemos este, que recuerde que hicimos aumentos, pues tiene que quedar con curva. Y así, entonces aquí en la esquina estoy pensando, esto es algo mío. Ustedes lo pueden continuar como ustedes lo deseen, como lo estoy haciendo yo o en punto bajo todo. Ok, aquí llegamos, estoy en el medio del punto alto, el compañero. Llegamos a la esquina, aquí, pero yo quiero hacer la parte del cuello en punto alto. Y entonces absolutamente, si lo quieren llevar en punto bajo, también se puede. Así que, punto alto, esto aquí lo cambiamos, punto alto en cada uno, todos con punto alto. Quiero hacer la parte del cuellito más altita. A mí me gusta, a mí siento como que se me ve mejor un poquito el cuellito más alto que así. Entonces, vamos a hacerlo así. Pueden hacerlo, como les repito, en punto bajo. Aquí en la esquina no voy a hacer esquinas hacia adentro. Simplemente voy a pasar punto a punto en punto alto. Porque el cuello nos ha quedado pequeñito. Punto a punto en punto alto. Aquí llegamos a la esquina.
y continuamos igualmente. Bueno, ya le he hecho todo lo del cuellito. Estamos del otro lado, donde está la mechita, donde está el inicio. Hacemos aquí el último punto, una cadena, y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí antes. Bajamos aquí y comenzamos de nuevo en punto bajo. Normalmente así sale muy poca la diferencia de un lado al otro, como les dije antes, de contar los puntos, pero es mejor contarlos. Todavía no los tengo contados, pero se los ponemos en pantalla ahí para que tengamos las mismas cantidades del otro lado. Ya casi comenzamos a hacer los ojales, que los ojales van del lado derecho. ¿Ven? Los ojales van del lado derecho, que este sería el derecho, porque ese es el frente de la prenda. Entonces, es probable que le haga los ojales, ya está grande este vestido, pesado, de regreso, los ojalitos, ¿verdad? Si lo vamos a hacer como un blazer, pues podrían dejar nada más los botones hasta arriba y la parte de abajo abierto. Si lo quieren dejar como vestido, entonces lo hacemos botones. Muy bien, ya hice todo el bordecito en punto bajo, pero les doy un consejito. Como tenemos punto cerrado, que por cierto me encanta cómo queda, y punto calado, tenemos que hacer coincidir partes con partes. Porque como tenemos puntos irregulares, pues tenemos que acomodarnos bien. Ok, lo que yo hago es esto. Yo conté de aquí hasta arriba y es 83 puntos. Entonces, 83 puntos de este lado. Pero también para que vaya quedando todavía más correcto, más bonito, contamos en la hilera número 10, 1, 2, 3, en la 10, ¿cuántos puntos hay? 33. ¿Cuántos puntos hay? 33. Entonces, de este lado, 33. Los demás, 50. Hasta llegar al calado. ¿Ven? Y así nos queda exactamente lo mismo de un lado que el otro para poner los botones en orden y todo eso. Así que en total, 100, y así lo voy contando, a 50, 50 y así. 174 puntos. Esto no varía en que si tienen más o si tienen menos. Simplemente les estoy aconsejando que cuenten por partecitas. ¿Okay? Vamos a hacer los ojales de una vez. Si lo quieren más amplio, pueden hacer más hileras de punto bajo y luego hacen los ojales. Si lo sienten como que está quedando ajustadillo un poquito la falda, que la quieren un poquito más holgada, o la parte de la cintura. Si no, entonces hacemos de una vez en esta segunda hilera. Ok, vamos a dar la vuelta del tejido y voy a comenzar a hacer, a poner el primer botón en este. En este nos vemos. Nos vemos en esta partecita aquí para hacer el primer ojal. Y he elegido unos botones grandes, tono plata, que combina con todo. Así que nos vemos en esta marquita. En un momentito. Nos regresamos en punto bajo. Bueno, ya estoy aquí en esta dirección y he elegido hacer esto. En cada cajita, una marquita. Con separaciones de 13 puntos. Así he avanzado hasta tener 9 botones hasta arriba. ¿Ok? Entonces, así lo vamos a hacer. Si lo están haciendo en botoncitos más pequeños, cada 10 puntos. Cada 10. Si es un hilo muy, muy delgado, pues cada más, ¿verdad? Ok. Aquí tenemos la marquita en esa dirección, un punto antes, el punto de la marca y un punto después. Vamos a hacer una, dos, tres cadenitas y vamos a dejar libres uno, dos, tres puntos. En el 4 vamos a hacer puntos bajos por 13 veces hasta llegar a la próxima marquita. Y antes de avanzar, tenemos que medir el botoncito para ver qué tal se ve ahí, que pase bien. Ajustadito es mejor que muy suelto. Entonces, eso es una medida que más o menos ya lo tengo así al ojo, de 3 cadenitas para ese tamaño de botones, pero depende del tamaño. Ok, entonces en el punto número 13 volvemos a repetir lo mismo. Un punto antes, 3 puntos libres y volvemos a avanzar 13 puntos y así hasta arriba. Bueno, ya le he hecho los 9 ojales. Este escote está un poquito bajito, un poquito peladito, digamos. Ahí está en el 27. El escote último quedaría en 20 centímetros. Que esto lo doblamos así y esto nos queda ahí de pecho abierto, como haciendo un V, ¿verdad?
20 o 27 centímetros. Queda este un poquito más descubierto. Este, como lo quieran, si ponen ahí más o menos. Pero a que tengan una idea de cómo medirlo ahí. Ok. Vamos, vamos aquí al último puntito. Y entramos. Recuerda que hicimos una cadenita. Ahí voy a hacer un punto alto de una vez. No estoy haciendo cadena. Vean. Pero aquí en el medio, sí. Vamos a hacer una cadenita y volvemos a entrar al mismo punto. Eso es para dejar un poquito de cuello. Nada más dos puntitos. No queremos hacer cuatro, no queremos hacer mucho. Y ahora vamos punto a punto en punto alto. Estoy en la hilera número 3. En la que vamos a forrar los ojales. ¿Ven? Es simple, es muy simple. Vamos simplemente a entrar al ojal y hacemos 1, 2 y 3. Mismo cantidad de cadenas, mismo que hemos dejado libres abajo, ¿verdad? 1, 2, 3, 3 cadenas y 3 arriba para que no se altere esta parte y tampoco y no vaya a ser como que coincidir con, con el otro lado. ¿Ok? De eso se trata la hilera número 3, forrar los ojales, ir hasta el final. Y estoy buscando un detallito final para esta parte. Así que continuamos. Muy bien, ya cerré todos los ojales, ya les puse bordecito. Intenté poner una puntada y no me gustó. Así que vamos a regresarnos así, una cadenita y nos vamos a regresar de nuevo. Ahora estoy del frente, de frente. Me voy a regresar en punto bajo, sí, pero hasta un cierto punto, porque quiero agregarle un detallito bonito en la parte del escote, o sea, en la parte aquí del cuellito, la parte de atrás. Entonces nos vamos a ver como aquí, como en la marca rosa. Muy bien, en este momento les voy a compartir la puntada que vamos a adaptarlo a este cuello, ¿ok? Bueno, entonces, esa puntada es múltiplos de 8. Múltiplos de 8. ¿Qué he hecho yo? Contar, ese es el jefe. Aquí donde tenemos la cadenita. Ese es el jefe. Vamos a contar hacia atrás. Y vamos a decidir, o sea, 8 más 8 más 8 más 8. Yo he dejado 5 para dejar 5 arquitos. 40 puntos. Más 1. 41 puntos de aquí hacia atrás. ¿Ok? 41 puntos y lo vamos a hacer muy facilito. Vean qué bonito. Vean. Una cadenita. Saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadenita, saltamos un punto, vamos al siguiente. Una cadenita. Simple, simple. Aquí tenemos 3 cajitas, 4 cajitas. En la primera nos quedarían 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenitas. Vean qué bien. Ahora nos vamos hacia atrás. Vean qué bien. Nos vamos hacia atrás y pinchamos en el primer. Ese es un arquito. Vamos a regresarnos a ver. 1. Aquí tenemos un arquito. 1, 2, 3, 4. En este punto, en el punto 41, vamos a hacer aquí un punto bajo. Y aquí hacemos 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a voltear el tejido. Vean qué bonito. Y ahora rellenamos 13 puntos altos. 13 puntos altos. Todos uno a uno en punto alto. Ahí tenemos 1, 2. En el tercero hay un piquito. 1, 2. 3 cadenitas está pidiendo, lo podemos hacer por aquí o si queremos lo podemos poner por aquí. Yo prefiero estas dos partecitas, un puntito deslizado, lazamos el hilo y volvemos a seguir. 1, 2 y el tercero, un piquillo. 1, 2, 3, cargamos y seguimos rellenando y haciendo piquillo cada 3 puntos hasta terminar el 13.
Aquí terminamos el último piquillo. Una, dos, tres. ¿Ven? Y el último punto, el punto número 13. Nos queda un punto después. Ahora tenemos que avanzar. 1, 2, 3 y 4. Repito. 1, 2, 3 y 4. Y acostamos aquí. Y volvemos y hacemos cajitas de nuevo, pero nada más dos. Una, saltamos un punto, vamos aquí. Una, saltamos un punto y vamos aquí. ¿Ven? Ahora de nuevo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 13 cadenas. Volteamos el tejido. Quiero que me pongan atención en esta parte. El primer piquito no lo tocamos, tocamos el segundo con un punto bajo. Una, dos, tres cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Dos puntos y en el tercero, piquillo. Una, dos, tres. ¿Vieron qué belleza? ¿Vieron qué belleza? Preciosísima. La vamos a aplicar esta puntada en otros proyectos. Van a ver qué preciosidad. Volvemos a repetir aquí. Lo mismo, hay cositas que cambian tanto una prenda que le da un detalle ahí muy bonito y no cuesta nada. Una, dos, tres, simplemente poner atención ahí, quedarse ahí poniendo atención. ¿Ven qué bonito? Vamos a volver a repetir lo mismo. Vean qué belleza, 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 belleza. Entonces voy a continuar así, haciendo cada arquito y nos vemos por aquí. Bueno, mis corazones, me parece preciosísima esta puntada, preciosa. La vamos a aplicar en más cositas, pero vea para el cuellito qué bonito que le agrega ya un volumen, un toquecito, económica a lo último, no es posible más económica y bonito. Ok, aquí terminamos con un último arquito y para que no se me confundan que hicimos 13 cadenas y quedamos con 14 puntos, sí, por el punto de cadena, si contamos, ¿verdad? 3, 6, 9, 12, 14 puntos. Vean que aquí tenemos este puntito. Yo conté de aquí para atrás. Pues vamos a tener que acomodarnos porque ya la tengo hecha. Yo pensé que lo iba a acostar aquí, pero la forma como lo vamos a hacer, ella es tan grande que se acomoda muy bien. Igualmente, déjanos 41 puntos para que estén como yo. 1, 2, 3 y 4. Nos lo rodeamos un poquito. 1, 2, 3 y 4. Lo rodeamos un poquito y aquí volvemos a repetir lo mismo. Una cadenita, saltamos un punto. Ya aquí estoy en el cuello, cuello, cuello. Saltamos un punto y volvemos a repetir lo mismo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tenemos las 13 cadenas y nos vamos para atrás. Uno, dos, igualmente, punto bajo. Una, dos, tres cadenitas y comenzamos de nuevo lo mismo. Ya verán que nos vamos a acomodar bonito en este cuellito. Una, dos, tres, que no se les olvide el piquito, que se necesita también, no solamente decorativo, también se necesita para regresarnos, ¿verdad? Bueno, entonces esto era en la esquina, esto era así en la esquina, así se va a quedar. ¡Qué belleza, qué belleza! Entonces, vamos, voy a, nos encontramos aquí para acomodarnos e igualmente seguir y repetir los mismos 1, 2, 3, 4 y 5 arquitos del otro lado. Vean qué belleza de cuello, vean qué belleza. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5 arquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arquitos nos quedan en la parte de arriba y vean cómo quedó aquí. Así vamos a quedar si tenemos la misma cantidad y si no, un poquito más adelante, un poquito más atrás. No se me estresen por esto. Ya van a ver qué bien que se les va a ver. Uno, vamos al siguiente. Una cadenita, uno y vamos. Y vea que quedamos aquí en el centro. Lo voy a acomodar así
¿Por qué? Porque van a tener ustedes diferentes cantidades de puntos, ya sea una talla más pequeña o una talla más grande. Entonces nos vamos a acomodar como la puntada lo indique. ¿Estamos? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 cadenitas y volvemos. Les acompaño así para que vean cómo vamos quedando, ¿verdad? Cómo vamos avanzando, no simplemente después con explicación de que aquí, que allá. Vamos así juntitos. 1, 2, 3 cadenitas y volvemos a repetir lo mismo. Ya estamos de este lado. Ya estamos aquí. De nuevo 4 y aquí tienen que volver a quedar los 5 arquitos. ¿Ok? Vamos a repetir lo mismo. Cada punto cuenta, cada punto se tiene que agregar, ¿verdad? Y llegamos por aquí, nos vemos. Vean qué belleza, es que vean qué belleza, un poquito más de tiempo y es que vale la pena. Vean qué belleza. 1, 2, 3, 4 y 5 arquitos, ¿verdad? Nos quedan aquí. Y aquí estos no se incluyen, se comienzan a contar los que ya comenzamos a bajar. Aquí tengo que robar 2 puntitos más porque he bajado un poquitín aquí. Pero ya les digo que esa puntada se acomoda precioso. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Igual, eso sí, 5 arquitos de cada lado. Eso sí que sí. Entonces, aquí nos tenemos que robar un poquito más de los 41 puntos. 1, 2, 3 y 4. No los he contado, pero sí sé que es un poquito más porque comenzamos aquí un poquito más abajo. ¿Ven? Que el otro lado. Pero preciosísimo. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí ya continuamos de nuevo en punto bajo hasta el final y aquí terminamos y vamos con las manguitas en un momento. Muy bien, aquí me gusta no terminar en estas partecitas del último punto, sino como que esos dos hilos que nos quedan así, a ver si a ustedes les queda también, por supuesto, ahí y hacemos un punto bajo, un punto de cierre y estaríamos aquí listos para ocultar los hilos. Bueno, les voy a hacer la manguita y les voy a compartir la misma puntada del cuello. Es que estoy enamorada de esa puntada. ¿A usted no les pasa eso? Que cuando les gusta mucho algo como zapatos o blusas, si quieren como que comprar dos casi iguales. ¿Ven? Entonces, pero para combinar el cuellito con la parte de las manguitas, y facilísimo que lo vamos a hacer. Si lo quieren manga larga y calientito, ya tengo un video de esta prenda. Hasta incluso en doble capa de este canesú en punto elástico, ¿ok? Vamos a poner el ganchito en el medio y vamos a comenzar la puntada como desde aquí. Como ya donde comienza el punto alto por aquí. Entonces vamos a hacer así, vamos a ponerlo en el medio. Es que fácil, fresquita y ahí tapamos un poquito el brazo y listo. Aquí yo hago como que 2 para amarrarlo bien, ¿ok? Y vamos a ir en punto bajo hasta esa partecita en donde vamos a comenzar la puntada. Ok, aquí vamos a comenzar la cancioncita esta de una cadenita. Vamos al siguiente. No, saltamos este punto, vamos al siguiente, pero quiero tomar 2 hilos. Saltamos, hacemos una cadenita, saltamos el siguiente punto y vamos. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. En la primera quedan así de 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4 cajitas mini. Ahora de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 cadenitas y vamos hasta atrás en donde tenemos la primera cajita en la parte de atrás, o sea, vamos, nos regresamos 1, 2, 3, la cuarta cajita en la basecita al inicio y aquí volvemos a repetir 1, 2, 3 y ya vamos de nuevo para el frente, ¿ven? Nos regresamos hasta aquí y volvemos a repetir lo mismo. Bueno, en las manguitas, ¿verdad? Comenzamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto podría variar, estoy ya del otro lado, esto podría variar uno menos o uno más según lo que haya usted desarrollado la sisa, ¿verdad? Según la talla que usted tenga, ya sea menor o mayor.
puede hacer ahí más, puede hacerle por debajo si quiere, como quieran. Ya vieron qué bonito que se acomoda esta puntadita. 1, 2, 3 y 4. Quedamos un poquito más adelante que el otro lado, un poquito más metidos, digamos, pero no pasa nada. Ya vieron qué belleza, cómo se acomoda esta amiguita de bien. Aquí vamos a terminar. Como les indico, si quieren continuarlo manga larga con esta misma puntada, está bien, manga 3 cuartos, y le hacen esta puntada también, múltiplos de 8. Punto deslizado, punto de cierre, y aquí terminamos y ocultamos los materiales. Y estamos casi listos para estrenar, que nos falta la otra manguita y los botones. Muy bien, ¿cómo me les fue? Ya yo les puse los botoncitos, ¿verdad? Pusimos los botones igual, misma hilera que hicimos el ojal del otro lado, contamos y ponemos el botón del otro lado en la misma dirección que nos queden, ¿ven? Que nos queden las secuencias de lo que venimos haciendo derecha e izquierda, exactamente en la misma dirección como hicimos los ojales, todo que nos quede bien. Esta cajita va rellena, esta va vacía, vacía, rellena y así. Que nos quede bien, que nos quede parejito en esta partecita y todo así, ¿ven? Bueno, así nos han quedado las manguitas también, mismas cantidades de arquito, que tengan ese cuidado, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de cada manguita. ¿Qué les pareció? 5 en los cuellitos y 7 nos habían quedado en la parte de arriba, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, para en caso de preguntas que tengan por ahí. ¿Ven? Preciosísimo. Ahí me lo ponen en Instagram cuando lo hagan. Me gustaría verlo en blanco, en fucsia, el color que ustedes quieran. Así que, mis amores, lo vamos a poner por ahí a modelar para ver qué tal se ve, que no es lo mismo que en la mesa. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Muy bien, y aquí les dejo el vestido igual como se los puse al inicio. Claro que sí. Vestido princesa tejido a crochet en dedicación a princesa o princesa presumida. Saludos, María también de España. Es la misma. Así que, mis amores, espero les haya gustado. Cualquier cosa ahí me dicen o lo suben si lo han hecho. A ver qué tal se les ve en otro tono. Me encantaría ver eso. Bendiciones y nos vemos en los próximos videos, que quiero hacer algunas cositas allá para decorar casa. Ahí estoy tocando guitarra supuestamente. Bueno, para decorar casa, como mesas, tal vez cenefas, cortinas y esas cositas, ustedes me dicen ahí qué piensan de eso. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.